La verdad concreta, el espacio que te contará lo que el poder oculta, con la conducción de Gustavo Vera y Lucas Scheider, y la participación especial de Marcelo Figueroa y Mario Videla. En la producción, Gisela Del Hilo. Esta es la historia de un hombre común. Buen día, estamos en vivo, martes 14 de junio. Retomamos la tarea en la radio después del viaje primero a España y después a Italia. Ustedes saben que acompañamos a Gustavo Vera, a varios compañeros de la Alameda, Lucas Manjón, mi nombre es Lucas Scherer. Estamos en el programa La Verdad Concreta, ese programa que conduce Gustavo Vera, que es legislador y titular de la Alameda. En este momento no se encuentra, pero vamos a ver si en el transcurso del día lo podemos sacar al aire para que nos cuente novedades. Estamos en un programa bastante atípico, perdón la demora en empezar, pero estamos con jornadas muy agitadas. Ayer tuvimos una movilización de cerca de 500 vecinos a la comisaría 44, un barrio donde venimos haciendo un trabajo hace muchos años, que es ese barrio de Versalles, Villarreal, parte de Liniers, Villaluro, Montecastro. Toda esa zona está bajo la jurisdicción de la comisaría 44. Y ahora estamos en línea con otra vecina que conocimos ya hace un tiempo, en que lamentablemente sufrió un hecho de inseguridad en su propia casa, con su marido y ella misma. Se llama Marisol. Y el jueves de la semana pasada movilizamos con el mapa del crimen organizado, el mapa del delito, del barrio de Boedo, de la jurisdicción de la comisaría décima. Y queríamos hablar con Marisol, Marisol Freud, para que nos cuente cómo fue esa actividad, qué sensación estuvo y qué espera después de esa movilización. Marisol, ¿nos escuchás? Hola, sí, Lucas, ¿cómo estás? Gracias por atender. Contanos, ¿cómo nació Boedo de Pie? ¿A partir de qué y cómo se organiza? En realidad, Boedo de Pie nace a partir del hecho que nos pasó con mi marido, del robo de una camioneta y un tiro en la frente, en la cual, gracias a Dios, está vivo. Yo me comuniqué con vos contándote todo el hecho, y el cual todos mis vecinos estaban muy movilizados por la situación, querían cortar Avenida San Juan y un montón de cosas que yo no quería en ese momento. Al hablar con vos, nos organizamos para construir Boedo de Pie, que todos los vecinos están muy felices, y bueno, así empezamos, juntándonos en la iglesia San Antonio, que gracias a Dios nos abrió las puertas, y con la ayuda de muchos vecinos estamos saliendo adelante y presentamos el mapa del delito el 9. ¿Y qué de estas reuniones, Marisol, que vos venís participando en San Antonio, qué es lo que se vive en Boedo, en la jurisdicción de la comisaría décima, más allá del tremendo hecho del disparo a José Luis, a tu marido, vos el intento de secuestro, qué otras cosas? O sea, ¿es un caso esporádico el tuyo o es algo repetido? No es un caso esporádico. En realidad yo vengo viendo bastante cosas que están pasando en el barrio, robos de celulares. Es como yo lo dije desde el principio, esto es zona liberada. Les guste o no les guste a la comisaría, cuando uno se los dice, pero es zona liberada. Hay muchos robos, no solo de autos, de celulares, a los chicos cuando van al colegio, pasan hechos aberrantes, de entrar en un kiosco, entrar en una panadería, en una confitería. Acá hace 7 meses hay una confitería y ya van 4 robos. ¿Esta panadería dónde está, Marisol, la que estás contando? La panadería está por Carlos Calvo, entre 33 Orientales y José Mármol. ¿Y eso a cuánto es de la comisaría décima? Estamos hablando de 3 cuadras. 3 cuadras, o sea, no es que esto está pasando en un lugar que la comisaría no hay patrulleros, no conoce. ¿Esto pasa a la vista de todo el mundo? No, este fin de semana robaron al mediodía el supermercado Día, que está por Avenida San Juan y José Mármol. Ese supermercado ya lleva más de 16 robos a esta altura. ¿16 robos desde que está el Día? No, el Día está hace mucho, lo que pasa es que van cambiando de dueños. Y el robo, este Día está también muy cerca de la comisaría, porque dijiste San Juan y Mármol y la comisaría está a una cuadra y media prácticamente. Increíble. A una cuadra y media está de la comisaría, y este sábado nuevamente al mediodía
entraron y les robaron. O sea, después de la movilización de los vecinos, que estuvieron en los canales de televisión, sé que estuvo el padre Vicente de la iglesia de San Carlos, estuvieron los directivos del colegio San Antonio, y pese a la lluvia y el frío, la movilización de los vecinos fue contundente, siguen robando en la zona. Sí, exacto, eso es lo que nos sorprende también, y que lo dijimos en su momento. Después de la movilización siguen robando. Uh-huh. Después de la movilización ellos saben perfectamente cuándo hay consigna, porque en la esquina hay una consigna constante, el sábado al mediodía la consigna no estuvo. O sea, siempre hay consigna y la levantaron. Sí, la levantaron a la consigna. Después del robo, el lunes apareció de nuevo la consigna. O sea que se sabe todo esto, como también que es zona liberada cada vez que juega San Lorenzo, no hay ni un policía ni un patrullero. Acá ya los vecinos estamos cansados de muchas cosas que pasan en el barrio. Mm. Y ahora también tenemos los colegios de las cuadras también. Mm. Acá a dos cuadras de mi casa hay un colegio que también los chicos les roban los celulares, las mochilas, las zapatillas. También hay mucha venta de drogas y bueno, estamos tratando de colaborar en la medida que se puede con todo esto. Mm. Pero es muy difícil porque a partir del hecho ocurrido a nosotros, nosotros juntamos más de 380 firmas, en el cual te vas a pedirle una firma al vecino y le comentás tu hecho y ellos te comentan otro hecho que le pasaron. Claro. De ahí surgió toda esta movida. Sé que el MAPA además tenía casi 20 puntos de venta de droga, 6 sí. prostíbulos, más de 4 talleres textiles clandestinos, o sea, hay delitos también complejos, o sea, delitos tenemos que son... 18 puntos de ventas de droga, 4 asesinatos. 4 asesinatos, esto cuatro es tremendo. Asesinatos. Sí, sí. Tenemos 27 delitos de otras categorías, que bueno, que son distintas cosas por el hecho de que son motochorros, claro. o venta de alcohol. Claro. Muchos fábricas clandestinas también, sí. que no están habilitadas, ¿no? Exacto. También tenemos mucho tema de secuestro virtual últimamente. Sí. Y también muchos aguantaderos. Pero estamos trabajando en cada uno de los puntos que podemos ir averiguando con los vecinos, y cada vez los vecinos como que están mucho más enganchados en todo esto. Qué bueno. Digamos, los vecinos dejaron de lado el no te metas. Claro. Entonces hoy en día los vecinos como que hablan más de toda la situación y te van comentando. Cuando nosotros, claro. Los fines de semana antes que volanteamos tanto en Boedo y San Juan y sí. Avenida La Plata y San Juan, también los vecinos no comentaban de otros hechos más. Así que bueno, fuimos sumando a todo lo que tenemos, a todo este trabajo que tenemos. Bien. ¿Y cómo se comunican o pueden participar los vecinos, Marisol? Los vecinos pueden venir los días martes, 18:30. Hoy mismo, ¿no? Sí, exacto, hoy mismo. Así que te esperamos. Bien, sí. Los días martes, 18:30, en la iglesia San Antonio, entre 33 Orientales y Quintino. Sí. Nos juntamos ahí y comentamos hechos relevantes de la zona o propios que nos hayan pasado. Y también tenemos en la iglesia una urna donde bien. Podemos dejar también las denuncias. Pueden ser denuncias anónimas, también están los teléfonos y todo lo que nosotros le podemos entregar a los vecinos para tener una comunicación. Bien. Y sé que también está el Facebook, ¿no? Y un mail. Tenemos Facebook, el mail. Estamos recientemente organizándonos en todo esto, pero bien. Viene muy bien para el tiempo que llevamos. El tiempo que llevamos nosotros... Claro, es muy poco tiempo, porque lo de tu María fue el 12 de marzo y ya presentamos un mapa bastante contundente en 3 meses. Sí, estamos muy bien organizados en ese sentido, gracias a también a ustedes toda a la colaboración media, sí. que nos brindan. Y sé que también un apoyo del colegio, ¿no?, de San Antonio, que estuvo el sacerdote, estuvo un comunero también, Raúl Alterino... Sí. Sí, exacto. Raúl siempre nos acompaña los días martes, sí, muy bien. También, para que nos viene y nos escucha y escucha a los vecinos para ver, muchas veces no sabemos muy bien los domicilios, claro. O él va diciendo si tal área o si es
más liberados, menos liberados, como decimos nosotros, pero en realidad tenemos una zona muy muy grande en la cual pasan muchos delitos, sí, demasiados delitos para la zona, sí, sí. Y tenemos muchísimos. Entonces, no es que dejamos un lugar más sin ir o sin averiguar, no. Vienen bien los mismos vecinos a contarte, vienen bien los mismos vecinos, nos traen las denuncias, nos muestran, y hay muchas denuncias que ya se cansaron de que les roben. Tal cual, sí, es por como... eso por eso esta denuncia de zona deliberada y demás. Marisol, tenemos que seguir con el programa, hay Dale. Más vecinos que se organizaron, ahora en minutos vamos a estar hablando con el sacerdote Horacio, que ayer estuvo, protagonizó la movilización en la puerta de la comisaría 44 y otros temas. Así que nos vemos a la tarde, 6:30, ahí en San Antonio, México, México y Quintino, en dentro de la misma iglesia. Bueno, te agradezco mucho, Luca, todo lo que ustedes nos brindan y que los vecinos se acerquen. Bueno, un beso grande, gracias, Marisol. Un beso enorme, gracias. Tanto no conocerás, tanta vida que se alejan sin saber su realidad. Lo que ganan te la cuentan como la única verdad, pero vos nunca te olvides que hay otra campana atrás. La verdad concreta, lo que el poder calla. No le creas lo que dicen, quieren ver tu sumisión. Ponen carita de buenos, de perfecto salvador, pero no van a enseñarte lo que enseñas el amor. Voy buscando el camino, voy buscando una señal. No quiero ver mi destino, solo quiero transitar. Que la máquina no pare, ahí va la pala de carbón. Hacia nuevos horizontes con el mismo corazón. En la espalda como un frío, en la sangre ese calor. Sensaciones que te agitan y que vuelven. Seguimos con La Verdad Concreta, el programa de la Alameda Bien Común. Tenemos muchos temas, acabamos de terminar con Marisol Freud, que es vecina de Boedo, nos contó toda la actividad del jueves pasado y la reunión de hoy. Pero queremos ir a un tema más de la ciudad, un tema que preocupa a nivel nacional, que son las muertes en Costa Salguero, la de los 5 jóvenes que murieron por el consumo de drogas sintéticas y demás. Y sabemos que hay en la legislatura la discusión de la creación de una comisión investigadora que puede investigar justamente a aquellos funcionarios que fueron responsables de haber liberado la zona y de haber permitido esta operación del narcotráfico y que llevó a la muerte de los chicos. Y para eso, para entender qué es la comisión investigadora y qué va a pasar con esta comisión, si sale o no sale, estamos en comunicación con Gustavo Desplat, que es secretario parlamentario del Bloque de Bien Común. Gustavo, ¿nos escuchás? Hola, sí, muy buen día. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por atender, Gustavo. Y contanos, ¿qué sería la comisión investigadora y si estamos cerca de que se concrete y qué faltaría para que se concrete? Mira, voy a empezar por el final. El diputado Vera ha pedido una preferencia para que se trate este proyecto el próximo jueves en la legislatura. Ha habido dos reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
una la semana pasada y otra ya hace casi un mes, en las cuales hemos dado exposición, sí, junto con otros asesores del bloque, de cuál es nuestra propuesta para poder crear una comisión investigadora que evalúe cuáles sean las responsabilidades políticas que acarrearon la muerte de estos chicos y la intoxicación de otros, y digamos, y muchas otras cosas que fueron apareciendo a lo largo de las presentaciones que han hecho el fiscal Delgado y el juez Casanelo. Por ejemplo, sí, el agua Block, sí, que se vendía a decenas de miles de aguas a un precio que al principio era de 40 pesos, pero que llegó a valer hasta 100 pesos al final de la noche. Claro. Es una obra, un agua que no tiene habilitación para ser comercializada. Claro. Esto lo está dicho por directamente la parte que corresponde a higiene de la provincia de Buenos Aires, que no le dio la habilitación para claro, ser comercializada. Es algo oficial. El tema de la seguridad. Hay una ley de seguridad de la ciudad que dice que todas las personas que desarrollan el tema de cacheo, de seguridad, que ahora se lo llama de prevención, uh-huh, justamente en función de esa ley, porque no tienen que dar seguridad, sino tratar de prevenir que haya algo, tienen que formar parte de un listado, tienen que recibir un curso de capacitación, uh-huh, tienen que estar inscriptos, tienen un número asignado, son personas que están identificadas, tienen un carné. La empresa presentó un listado, pero esas personas no cumplieron esa función. Y bien, las que cumplieron esa función fueron personal de vinculada a actividades de seguridad de la provincia de Buenos Aires y del sistema penitenciario, okay, que no están habilitados y que están imposibilitados de trabajar para eso. Que no son los prefectos, pero sí tienen que estar a cargo de la prevención porque claro, fueron contratados. Eran grupos vinculados a otras medias, a otras fuerzas de seguridad, pero hay dos cosas. Esos grupos tienen prohibidas hacer esa tarea, claro, y aparte no estaban inscriptos en el registro de la ciudad. Había el doble de personas de las que debería haber habido. Claro. Eso, no había sistemas de ventilación forzada. Había un tema de excesivo calor y de falta de circulación provocada por la incapacidad del gobierno de la ciudad de controlar sus normas. Y acá, digamos, hay dos cosas que uno tiene que separar. Esta comisión investigadora no evaluaría todo lo vinculado a la muerte de los chicos, sino a los errores políticos que provocaron que los chicos se murieran, que los chicos estuvieran graves, y que en realidad se haya puesto a una importante población de la ciudad, 20.000 personas, en riesgo. Claro, la responsabilidad administrativa permitida. Se cortó el agua. De los baños, no había agua en los baños. En un momento, a las 5 de la mañana, en un lugar donde la gente estaba deshidratado, se decidió dejar de vender agua. Claro. No había puestos de hidratación. Los puestos de hidratación no eran lo suficientemente grandes para la cantidad de gente. Gustavo, todo el sistema de seguridad estaba planteado para mucho menos de la mitad de la gente de la que realmente fue y de la que los administradores sabían que había. Los inspectores de la ciudad realmente hicieron una tarea pobrísima, fruto de que en realidad el sistema está mal planteado. Todo ese tipo de cosas son las que tiene que estudiar una comisión investigadora. Claro. Las posibilidades de que éstas sean realmente aprobadas en el recinto, y en este momento no son fáciles. Claro. El PRO tiene un bloque propio sobre 60 legisladores de 28. Las abstenciones simplemente pueden permitir que esos 28 sean ganadores. En otras dos votaciones que hemos tenido en los últimos meses, en los cuales el diputado Bea ha presentado en el recinto la posibilidad de tratamiento de este tema, dos veces el bloque de confianza pública de la diputada Graciela Ocaña se abstuvo, si yo no me equivoco, y ellos serían en cierta manera el voto que define el eje, ¿no? Sí, para donde se mueve la balanza. Si ellos se abstienen, los 28 votos del PRO ya resultan ganadores porque
no podríamos superarlos. Claro, claro. Si ellos votaran por la comisión investigadora, que no es pedir el procesamiento de nadie, no es prejuzgar, es justamente habilitar la posibilidad para que el pueblo de la ciudad de Buenos Aires pueda saber qué pasó en esa noche y en toda una serie de funcionamientos que al parecer hicieron irregular las habilitaciones de ciertos tipos de emprendimientos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo de Pla, quedó muy claro, y vamos a esperar la reunión de legisladores, la sesión del jueves, para ver qué de todo esto sale, si se logra empezar el camino en la investigación para dar con los corruptos que permitieron esta muerte, o si todo queda en la impunidad. Muchísimas gracias, de Pla. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con... Me esperan, me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. La verdad concreta. En llamas me acosté y en un lento de supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si no olvido, moriré. Y otro crimen quedará, y otro crimen quedará sin resolver. Seguimos con el programa La Verdad Concreta, el programa de la Alameda de Bien Común, y por la actividad de ayer, que fue multitudinaria, multisectorial, queremos hablar con el sacerdote Horacio, que es titular de la Iglesia de Buen Perpetuo Socorro. Horacio, ¿nos estás escuchando? Sí, Lucas, buenos días a vos y a los oyentes. Gracias por atendernos. Y contanos, ¿cómo fue la actividad de ayer, que hoy está en los diarios y que ayer salió en casi todos los canales de televisión? Mirá, yo creo que esperanzadora, pero también desafiante, ¿no? Las cosas cuando por ahí crecen, me dio la sensación, comparando con la del año pasado, ¿no? Que sí. Habíamos hecho, que nos desbordó, ¿no? Justamente por lo multitudinario. Pero bueno, se abrieron más opciones, más caminos, más posibilidades que, bueno, habrá que saber trabajar y acompañar. Sí, esto fue un reclamo por distintos hechos de inseguridad en el último tiempo, pero como bien vos decías, ya se elaboró en un mapa que se judicializó y se presentó a las autoridades. Claro. Cuesta acompañar el camino, ¿viste? Me acordaba, reflexionando un poquito sobre qué pasó y tratando de evaluarlo, me acordaba, ¿viste?, alguna de las... de estas frases que nos dejó como pistas para conducir nuestro trabajo por el bien común el Papa, cuando dice que el todo es superior a la parte. Sí, ¿te acordás de esas, sí, esas máximas? Bueno, creo la realidad es superior a la idea. Exactamente, que la unidad o el acuerdo es superior al conflicto. Sí. Y yo me acordaba del cuarto, que lo veía ayer, ¿no? Por ahí en la impaciencia, que el tiempo es superior al espacio. Hay cosas que entendemos, sobre todo en las víctimas, ¿no? Yo ayer dividí a la gente básicamente
en tres categorías artificiales, ¿no? Para poner un nombre. Mm. En primer lugar, las víctimas, que son las que escuchamos, los testimonios desgarradores. Claro, cuando vos te matan a alguien o están a punto de violarte o te secuestran, bueno, frente a eso, ninguna idea, frente a esa realidad, ¿ves? Ninguna idea le puede hacer sombra. Claro. Frente a eso nos callamos todos y aplaudimos a lo sumo para apoyar. Sí. Bueno, esas son las víctimas. Después hay un grupo paciente de vecinos que apuestan a que el tiempo es superior al espacio. Saben que los cambios implican un proceso. Claro. Y suelen ser pocos de esos. Claro. La gran mayoría está enfervecido, yo lo entiendo porque estamos todos sacados, porque ya es verdad, los vecinos, como cantábamos ayer, ya no aguantamos más claro. que alguien de la cara, o sea, estamos podridos. Claro, ¿sí? Porque se fuera... eso se entiende, pero si no entramos en un proceso para hacer las cosas, el conflicto con más conflicto creo que no va a ningún lado, ¿no? Vos ayer, para los oyentes que quizás no lo vieron, ayer hubo una movilización que creo habrá superado las 500 personas. Sí, yo calculaba más o menos así. Teníamos, como es una organización hecha con vecinos autoconvocados, que en general son los que lo llevan adelante, con la coordinación de la Alameda y, bueno, en tu caso como sacerdote, con el apoyo de las monjas también del Colegio del Perpetuo, y en la salud, porque esto también se nucleó con otra parroquia vecina, que también en esa zona los delitos crecieron, contó con esa mística que tiene el trabajo comunitario en red, que no tiene toda la perfección, ¿no? No es que... No, claro, ni los recursos mucho menos. Sí, y entonces ayer se notaba con la falta de sonido, por claro. ahí con mucha gente que tampoco está habituada a una movilización ni a escucharse. Exacto, ¿no? Exacto. Es tenemos una falta de cultura de la participación, ¿no? Sí. Es todo un camino crecer en eso. Sobre todo porque, si es verdad, tanta corrupción que está instalada en tantos niveles, sí. si queremos realmente empezar a hacer algo para que tanta corrupción ceda y empiece a aflojar y cambie, tenemos que poder organizarnos. Eso no se da espontáneamente. Claro. Eso no va a ser magia. Claro. Y vos... ¿qué sentiste de las autoridades con los reportajes que van dando? ¿Has recibido llamados? Porque esto ha trascendido ya la frontera de la capital federal. De Versalles seguro, de la eso capital. Seguro. Digo, ¿cómo notaste entre las autoridades? ¿No? Ya hablamos de los vecinos y lo que es la participación, pero de las autoridades, vos como referente religioso y hace muchos años está en el barrio, que has recibido autoridades, que participaste en movilización, ¿cómo ves a las autoridades de todo, no solo la policial, ¿no? Mira, hay algo, un punto que a mí me da la sensación de que hace que nos cueste más, es que sea por el motivo que sea, por la corrupción o por lo que sea, no ayuda, viste, que los jefes cambien tan seguido. Claro, es cierto. Entonces, viste, la reunión de diciembre fue con unas caras y ahora te cambias, como volver a empezar, ¿viste? Tampoco claro. ayuda eso. Claro. Yo entiendo que a veces, para evitar que se hagan dueños o patrones de estancia de la zona, los cambien. Pero también eso nos juega en contra. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Y yo ayer también se lo dije... Creo que vos estabas al lado cuando le dije al comisario inspector y al comisario que la verdad no ayudó nada. Después me dice que eso es parte del protocolo que desplegaron cuando íbamos a empezar. Ah, ¿viste? Sí, cayó muy mal. Esto con los escudos, con los cascos, es una muestra, viste, de como de poder. Exacto. La verdad, y ahí se enferveció la gente, diciendo, sí. ¿Quién te crees que somos? No venimos a tomar la comisaría. Exacto. Sí, eso fue un proceder. Son gestos que son poco prudentes. Sí. Son poco prudentes. Que no yo fue puedo cierto. Entender que haya un protocolo, digo. Pero la vez pasada no hubo eso. El diciembre del año pasado no lo tuvimos. Exactamente. Y eso ya me parece que es lo que predispuso medio en contra. Sí. Cambió el ánimo. Sí, es cierto. Eso creo que hizo mella en el espíritu con el que íbamos. Sobre todo el grupo de gente que no está en el proceso, ¿sí? Y que se convocó ayer porque salió en los medios, entonces estaba como muy virgen del contexto, ¿viste? De cosas, entonces eso a veces hace que se desborde y se vaya de las manos. Yo lo entiendo la bronca, la entiendo, pero tenemos que poder crecer en otro ejercicio, ¿viste? Del diálogo, aún en las diferencias, si no, no vamos a ningún lado. Y como religioso de tu tarea pastoral,
recuerdo una frase que dijo también el Papa Francisco y que citaba a otros de la Iglesia, precededores a él, que esto es hacer política, ¿no? La alta política. ¿Cómo es el trabajo pastoral con la política comunitaria? ¿Cómo lo ves vos desde lo espiritual esta reunión ayer, que casi fue un cabildo abierto, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Ojalá, a ver, yo tengo la esperanza en que mucha de la gente ayer me decía, preguntaba por las reuniones, decía que no sabía, sí, que no se había enterado y que iba a venir. Bueno, estoy esperanzado en que muchos de los que ayer estuvieron se involucren en el proceso, con paciencia. Si fuésemos más, podríamos hacer lo mismo frente, no sé, a la comuna, al Ministerio Público, o sea, a distintas instancias. Porque el tema de la inseguridad no es solo un problema de la policía. Es un problema, ¿cómo se dice? Transversal, ahora sí. Está de moda decirle transversal. Bueno, que involucra a todos y en algún pequeño grado también a la sociedad. Porque al ser indiferentes es otra manera, viste, otro gran dicho, es decir, o sos parte de la solución o sos parte del problema. O sea, no hay cosas en la vida en las que no hay término medio. Uno se tiene que jugar por algún lado y apostar al cambio. Pero bueno, eso requiere compromiso. Por supuesto que la peor o la mayor responsabilidad está cuanto más alto estés. Claro. Yo creo, aquí nadie habla, pero también tiene que ver con la justicia, con ciertos jueces, viste, que sueltan gente muy fácilmente. Yo a veces me pongo a pensar, ¿quién lleva la cuenta de cuántos nuevos delincuentes tuvieron una condena y están presos? Y en otra columna decir, ¿cuántas nuevas víctimas hay solamente de aquellos delincuentes que salen porque les dan permiso y delinquen y terminan matando, violando en el permiso que le dan para salir? O sea, me parece que es un mundo al revés, donde sí, todos tenemos que involucrarnos, ¿eh? Pero desde el diálogo, no nos queda otra. Exacto. Bueno, estamos con el padre Horacio, que es sacerdote en la Iglesia del Buen Pastor y Socorro de Irigoyen y Alcaraz. Horacio, muchísimas gracias por tus palabras. Dale, Lucas, te animo a seguir con lo tuyo, con tu tarea, jugada. Y seguimos en comunicación a todos los oyentes, bueno, por el portal de Facebook de Versalles de Pie, pueden enterarse de las novedades y participando de las reuniones, tanto en la salud como en el perpetuo. Así que muchas gracias, Horacio. Gracias a vos, buenos días. Igualmente. Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta. Tocar rock and roll, dice Fito Páez.
Gran tema con Charlie, sí. Gracias, Julia, la operadora, productora. Muchísimas gracias, Julia Sánchez. Y ya finalizando el programa de La Verdad Concreta, estamos en comunicación con Tamara Rosenberg, que es fundadora de la cooperativa textil de la Alameda, que es fundadora de la campaña Ropa Limpia, que tiene lindas novedades para comentarnos y que participemos. Tamara, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buenos días. Gracias por atendernos. Y contanos un poco en qué anda Noche y en qué anda la Alameda con actividades. Bueno, Noche se está llegando al fin de un nuevo concurso que finaliza el 20 de junio. Estamos recibiendo los diseños para imprimir en la nueva colección de remeras, tanto acá como en las cooperativas de Asia, en Hong Kong y en Tailandia principalmente. Mm. Y bueno, estamos recibiendo esos diseños en la dirección de correo electrónico arts@nochains.net. Hay tiempo hasta el 20 de junio, como dije recién, mm. Y hay premios en dinero. Pueden entrar también a la página o al Facebook de No Change y ahí enterarse un poco más y las condiciones en que deben enviar los diseños. Y bien. Por otro lado, la Alameda junto a Ropa Limpia también está por participar este domingo 19 de un evento que se llama Ecobaires, donde hay prendas, diseño, música, comida, todo ecológico y sustentable, y junto con otro compañero de Ropa Limpia vamos a estar dando una charla a las 5 de la tarde. Es una linda oportunidad para pasear por Palermo el Día del Padre, comprar... Esto es, Tamara, pará, porque yo soy padre, por primera vez voy a festejar el Día del Padre. ¿Y dónde tengo que ir? ¿Qué calle, qué hora y qué día? Podés ir a partir de las 12 del mediodía a Gorriti 5417 hasta las 9 de la noche y ahí vas a poder pasar un hermoso día junto a tu hija. ¿Gorriti? ¿Qué calle es? ¿Gorriti qué? Ay, me mataste, Lucas. ¿Pero qué altura me dijiste? Gorriti 5417. 5417. Pleno esto, Palermo. ¿Esto qué sería? Eso es un evento que ya se viene realizando en diferentes oportunidades y es toda una actividad que incluye música, alimentos orgánicos, diseño, va a haber charlas de diferentes temas, del tema ambientales, de moda, de diseño. Y vos vas a estar a las 5 hablando de sustentabilidad. Vamos a estar comentando todas las iniciativas de la Alameda y de Ropa Limpia. Buenísimo, entonces, porque ya se nos fue el programa. Concurso Noche, la marca internacional libre de trabajo esclavo para todos los diseñadores, que pueden participar hasta el 20, dijiste, ¿no? Hasta el 20 de junio. 20 de junio, nos quedan 6 días, así que tiene una semana los diseñadores para correr y mandar su diseño. Van a ganar, si hacen muy buenos diseños, buena cantidad de dinero. Para seguir incentivándolos en el diseño. Y el domingo, el Día del Padre, de las 12 horas, Gorriti 5417, para hacer un lindo paseo y conocer y tener más conocimiento sobre la sustentabilidad y el trabajo de la Alameda y de campaña Ropa Limpia, ¿no? Así es, los esperamos a todos. Bueno, buenísimo, gracias, Tamara, un beso. Chao, hasta luego. Bueno, acabamos ya con el programa, se fue muy muy rápido. Hablamos con una vecina de Boedo, Marisol. Hablamos con el secretario parlamentario Gustavo de Plaza sobre la Time Warner y la comisión investigadora. Pasó Horacio, sacerdote de Buen Perpetuo Socorro, sobre la movilización de los vecinos contra la mafia y la inseguridad allá en Versalles. Y por último, la compañía de la Alameda, la parte productiva, propositiva, que es la sustentabilidad en la industria de la moda, en los concursos de diseñadores. Así que fue un gran programa. Visiten el portal de la radio de Conexión Abierta y agradecemos a la UAI por el espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Julia. Hasta luego.